Somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos, construimos el mundo. Habla o actúa con una mente impura y los problemas te seguirán como la rueda sigue al buey que tira el carro. Somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos, construimos el mundo. Habla o actúa con una mente pura y la felicidad te seguirá como tu sombra, inmejorable. Mira cómo me abusaba y me golpeaba, cómo me botaba y me robaba. Vive con tales pensamientos y vive con odio. Mira cómo me abusaba y me golpeaba, cómo me botaba y me robaba. Abandona tales pensamientos y vive en amor. En este mundo, odio nunca a un odio disipado. Solo el amor disipa el odio. Esta es la ley, antigua e inagotable. Tú también fallecerás. Sabiendo esto, ¿cómo puedes pelear? ¿Con qué facilidad el viento vuelca un árbol frágil? Busca la felicidad en los sentidos, disfruta de la comida y del sueño, y tú también serás desarraigado. El viento no puede volcar una montaña. La tentación no puede tocar al hombre despierto, fuerte y humilde, que se domina a sí mismo y cuida la ley. Si los pensamientos del hombre son lodos, si es imprudente y lleno de engaño, ¿cómo vestirá la túnica amarilla? Quien es dueño de su propia naturaleza, brillante, clara y verdadera, puede vestir la túnica amarilla. Mis amados bodhisattvas. Sí, así os miro. Así es como tenéis que empezar a miraros a vosotros mismos. Bodhisattva significa un Buda en esencia, un Buda en semilla, un Buda dormido, pero con todo el potencial para estar despierto. En ese sentido, todo el mundo es un bodhisattva, pero no todo el mundo puede ser llamado bodhisattva, solo aquellos que han comenzado a buscar a tientas la luz, que han comenzado a anhelar el amanecer, en cuyos corazones la semilla ya no es una semilla, sino que se ha convertido en un brote, ha comenzado a crecer. Sois bodhisattvas por vuestro anhelo de ser conscientes, de estar alerta, por vuestra búsqueda de la verdad. La verdad no está lejos, pero hay muy pocos afortunados en el mundo que la anhelen. No está lejos, pero es arduo, es difícil de lograr. Es difícil de lograr, no por su naturaleza, sino por nuestra inversión en mentiras. Hemos invertido vidas y vidas en mentiras. Nuestra inversión es tanta que la sola idea de la verdad nos asusta. Queremos evitarlo, queremos escapar de la verdad. Las mentiras son escapes hermosos, sueños convenientes y cómodos. Pero los sueños son sueños. Pueden encantarte por el momento, pueden esclavizarte por el momento, pero solo por el momento. Y cada sueño es seguido por una tremenda frustración, y cada deseo es seguido por un profundo fracaso. Pero seguimos precipitándonos en nuevas mentiras. Si se conocen viejas mentiras, inmediatamente inventamos nuevas mentiras. Recuerda que solo se pueden inventar mentiras, la verdad no se puede inventar. La verdad ya es. La verdad tiene que ser descubierta, no inventada. Las mentiras no se descubren, hay que inventarlas. La mente se siente muy bien con las mentiras, porque la mente se convierte en la inventora, en la hacedora. Y a medida que la mente se convierte en el hacedor, se crea el ego. Con la verdad no tienes nada que hacer. Y como no tienes nada que hacer, la mente cesa, y con la mente el ego desaparece, se evapora. Ese es el riesgo final. Te has movido hacia ese riesgo. Has dado algunos pasos, tambaleándote, tropezando, tanteando, titubeando, con muchas dudas, pero aún así has dado algunos pasos, por eso los llamo bodhisattvas. Y el Dhammapada, la enseñanza de Gautama el Buda, solo puede ser enseñada a los bodhisattvas. No se le puede enseñar a la humanidad ordinaria y mediocre, porque no puede ser entendido por ellos. Estas palabras de Buda provienen del silencio eterno. Pueden alcanzarte solo si los recibes en silencio. Estas palabras de Buda provienen de una inmensa pureza. A menos que te conviertas en un vehículo, un receptáculo, humilde, sin ego, alerta, consciente, no podrás comprenderlos. Intelectualmente las comprenderás, son palabras muy sencillas, las más sencillas posibles. Pero su misma simplicidad es un problema, porque tú no eres simple. Para comprender la sencillez necesitas la sencillez del corazón, porque solo el corazón sencillo puede comprender la verdad sencilla. Solo los puros pueden entender lo que ha salido de la pureza. He esperado mucho. Ahora ha llegado el momento, estás listo.
las semillas se pueden sembrar. Estas palabras tremendamente importantes se pueden pronunciar de nuevo. Durante 25 siglos, tal reunión no ha existido en absoluto. Sí, ha habido algunos maestros iluminados con algunos discípulos, media docena como máximo, y en pequeñas reuniones se ha enseñado el Dhammapada. Pero esas pequeñas reuniones no pueden transformar una humanidad tan grande. Es como arrojar azúcar al océano con cucharas. No puede endulzarlo, tu azúcar simplemente se desperdicia. Se tiene que hacer un gran experimento inaudito, a una escala tan grande que al menos la parte más sustancial de la humanidad sea tocada por él, al menos el alma de la humanidad, el centro de la humanidad, pueda ser despertada por él. En la periferia, las mentes mediocres seguirán durmiendo, que duerman, pero en el centro donde existe la inteligencia se puede encender una luz. Ha llegado el momento, ha llegado el momento de hacerlo. Todo mi trabajo aquí consiste en crear un campo búdico, un campo de energía donde estas verdades eternas puedan ser pronunciadas de nuevo. Es una rara oportunidad. Solo de vez en cuando, después de siglos, existe tal oportunidad. No te lo pierdas. Esté muy alerta, atento. Escucha estas palabras no solo con la cabeza sino con el corazón, con cada fibra de tu ser. Deja que tu totalidad sea agitada por ellos. Y después de estos 10 días de silencio, es el momento justo para traer de vuelta a Buda, para hacerlo vivir de nuevo entre ustedes, para que se mueva entre ustedes, para que los vientos de Buda pasen a través de ustedes. Sí, se le puede volver a llamar, porque nadie desaparece. Buda ya no es una persona encarnada, ciertamente no existe como individuo en ninguna parte, pero su esencia, su alma, es ahora parte del alma cósmica. Si muchas, muchas personas, con profundo anhelo, con inmenso anhelo, con corazones en oración, lo desean apasionadamente, entonces el alma que ha desaparecido en el alma cósmica puede volver a manifestarse en millones de formas. Ningún verdadero maestro muere jamás, no puede morir. La muerte no aparece para los maestros, no existe para ellos. Por eso son maestros. Han conocido la eternidad de la vida. Han visto que el cuerpo desaparece pero que el cuerpo no es todo, el cuerpo es solo la periferia, el cuerpo es solo el vestido. El cuerpo es la casa, la morada, pero el invitado nunca desaparece. El huésped solo se mueve de una morada a otra. Un día, finalmente, el invitado comienza a vivir bajo el cielo, sin refugio. Pero el invitado continúa. Solo los cuerpos, las casas, van y vienen, nacen y luego mueren. Pero hay un continuo interno, una continuidad interna, que es eterna, atemporal, inmortal. Cada vez que puedas amar a un maestro como Jesús, Buda, Zaratustra, Lao Tzu, si tu pasión es total, inmediatamente te conectas. Mi conversación sobre Buda no es solo un comentario, está creando un puente. Buda es uno de los maestros más importantes que jamás haya existido en la Tierra, incomparable, único. Y si puedes saborear su ser, serás infinitamente beneficiado, bendecido. Estoy inmensamente contento, porque después de estos 10 días de silencio, puedo decirles que muchos de ustedes ya están listos para comulgar conmigo en silencio. Eso es lo último en comunicación. Las palabras son inadecuadas, dicen las palabras, pero solo parcialmente. El silencio comunica totalmente. Y usar palabras es un juego peligroso también, porque el significado permanecerá conmigo, solo la palabra te alcanzará y le darás tu propio significado, tu propio color. No contendrá la misma verdad que estaba destinado a contener. Contendrá algo más, algo mucho más pobre. Contendrá su significado, no mi significado. Puedes distorsionar el lenguaje, de hecho, es casi imposible evitar la distorsión, pero no puedes distorsionar el silencio. O entiendes o no entiendes. Y durante estos 10 días solo hubo dos categorías de personas aquí, los que entendieron y los que no. Pero no hubo una sola persona que entendiera mal. No puedes malinterpretar el silencio, esa es la belleza del silencio. La demarcación es absoluta, o comprendes o, simplemente, no comprendes, no hay nada que malinterpretar. Con las palabras es todo lo contrario. Es muy difícil de entender, es muy difícil de entender que no se entiende, estos dos son casi imposibles. Y la tercera es la única posibilidad, malentendido.
estos 10 días han sido de una extraña belleza, y también de una misteriosa majestad. Ya no pertenezco realmente a esta orilla. Mi barco me ha estado esperando durante mucho tiempo, debería haberme ido. Es un milagro que aún esté en el cuerpo. Todo el mérito es tuyo, de tu amor, de tus oraciones, de tu anhelo. Te gustaría que me detuviera un poco más en esta orilla, por eso lo imposible se ha vuelto posible. Estos 10 días, no me sentía junto con mi cuerpo. Me sentía muy desarraigado, dislocado. Es extraño estar en el cuerpo cuando no sientes que estás en el cuerpo. Y también es extraño seguir viviendo en un lugar que ya no te pertenece. Mi casa está en la otra orilla. Y la llamada llega persistentemente. Pero debido a que me necesitas, es la compasión del universo, puedes llamarla la compasión de Dios, lo que me permite estar en el cuerpo un poco más. Era extraño, era hermoso, era misterioso, era majestuoso, era mágico. Y muchos de ustedes lo han sentido. Muchos de ustedes lo han sentido de diferentes maneras. Algunos lo han sentido como un fenómeno muy aterrador, como si la muerte estuviera llamando a la puerta. Algunos lo han sentido como una gran confusión. Algunos se han sentido conmocionados, completamente conmocionados. Pero todo el mundo ha sido tocado de una forma u otra. Solo los recién llegados estaban un poco perdidos, no podían comprender lo que estaba pasando. Pero también me siento agradecido con ellos. Aunque no podían entender lo que estaba pasando, esperaron, esperaban que yo hablara, esperaban que dijera algo, esperaban. Muchos tenían miedo de que no volviera a hablar. Esa también era una posibilidad. Yo mismo no estaba seguro. Las palabras son cada vez más difíciles para mí. Cada vez son más un esfuerzo. Tengo que decir algo, así que sigo diciéndote algo. Pero me gustaría que se preparara lo antes posible para que podamos simplemente sentarnos en silencio, escuchando a los pájaros y sus cantos. O simplemente escuchando los latidos de su propio corazón. Simplemente estando aquí, sin hacer nada. Prepárate lo antes posible, porque puedo dejar de hablar cualquier día. Y que la noticia se propague por todos los rincones y rincones del mundo. Aquellos que quieran entenderme solo a través de las palabras, que vengan pronto, porque puedo dejar de hablar cualquier día. Impredeciblemente, cualquier día, puede suceder, incluso en medio de una oración. Entonces no voy a completar la oración. Entonces colgará para siempre y para siempre. Incompleto. Pero esta vez me has hecho retroceder. Estos dichos de Buda se llaman el Dhammapada. Este nombre tiene que ser entendido. Dhamma significa muchas cosas. Significa la ley última, Logos. Por ley última se entiende aquello que mantiene unido a todo el universo. Invisible es, intangible es, pero ciertamente lo es, de lo contrario, el universo se derrumbaría. Un universo tan vasto e infinito, funcionando tan suavemente, tan armoniosamente, es prueba suficiente de que debe haber una corriente subterránea que conecta todo, que une todo, que une todo, que no somos islas, que la hoja de hierba más pequeña está unida a la estrella más grande. Destruye una pequeña hoja de hierba y habrás destruido algo de inmenso valor para la existencia misma. En la existencia no hay jerarquía, no hay nada pequeño y nada grande. La estrella más grande y la hoja de hierba más pequeña, ambas existen como iguales, de ahí el otro significado de la palabra Dhamma. El otro significado es la justicia, la igualdad, la existencia no jerárquica. La existencia es absolutamente comunista, no conoce clases, es todo uno. De ahí el otro significado de la palabra Dhamma, justicia. Y el tercer significado es rectitud, virtud. La existencia es muy virtuosa. Incluso si encuentra algo que no puede llamar virtud, debe ser debido a su malentendido, de lo contrario, la existencia es absolutamente virtuosa. Pase lo que pase aquí, siempre pasa correctamente. El mal nunca sucede. Puede parecerte incorrecto porque tienes una cierta idea de lo que es correcto, pero cuando miras sin ningún prejuicio, nada está mal, todo está bien. El nacimiento es correcto, la muerte es correcta. La belleza es correcta y la fealdad es correcta. Pero nuestras mentes son pequeñas, nuestra comprensión es limitada, no podemos ver el todo, siempre vemos solo una pequeña parte.
Somos como una persona que se esconde detrás de su puerta y mira por el ojo de la cerradura hacia la calle. Siempre ve cosas. Sí, alguien se mueve, de repente pasa un coche. En un momento no estaba allí, en un momento está allí y en otro momento se ha ido para siempre. Así es como estamos viendo la existencia. Decimos algo está en el futuro, luego viene al presente, y luego se ha ido al pasado. De hecho, el tiempo es una invención humana. Siempre es ahora. La existencia no conoce pasado ni futuro, solo conoce el presente. Pero estamos sentados detrás de un ojo de cerradura y mirando. Una persona no está allí, luego aparece de repente y luego, tan repentinamente como aparece, también desaparece. Ahora tienes que crear tiempo. Antes de que apareciera la persona, estaba en el futuro, estaba allí, pero para ti estaba en el futuro. Luego apareció, ahora está en el presente, es el mismo. Y ya no puedes verlo a través de tu pequeño ojo de cerradura. Se ha convertido en pasado. Nada es pasado, nada es futuro, todo es siempre presente. Pero nuestras formas de ver son muy limitadas. De ahí que nos sigamos preguntando por qué hay miseria en el mundo, por qué hay esto y aquello. ¿Por qué? Si podemos mirar el todo, todos estos porqués desaparecen. Y para mirar el todo, tendrás que salir de tu habitación, tendrás que abrir la puerta. Tendrás que abandonar esta visión del ojo de la cerradura. Esto es lo que es la mente, un ojo de cerradura, y es un ojo de cerradura muy pequeño. Comparado con el vasto universo, ¿qué son nuestros ojos, oídos, manos? ¿Qué podemos captar? Nada de mucha importancia. Y esos pequeños fragmentos de verdad, nos apegamos demasiado a ellos. Si ves el todo, todo es como debe ser, ese es el significado de todo está bien. El mal no existe. Solo Dios existe, el diablo es creación del hombre. El tercer significado de Dhamma puede ser Dios, pero Buda nunca usa la palabra Dios porque se ha asociado erróneamente con la idea de una persona, y la ley es una presencia, no una persona. Por lo tanto, Buda nunca usa la palabra Dios, pero cada vez que quiere transmitir algo de Dios, usa la palabra Dhamma. Su mente es la de un científico muy profundo. Debido a esto, muchos han pensado que es ateo, pero no lo es. Es el teísta más grande que el mundo haya conocido o conocerá, pero nunca habla de Dios. Él nunca usa la palabra, eso es todo, pero por Dhamma quiere decir exactamente lo mismo. Aquello que es el significado de la palabra Dios, y ese es exactamente el significado de Dhamma. Dhamma también significa disciplina, diferentes dimensiones de la palabra. El que quiera saber la verdad tendrá que disciplinarse a sí mismo de muchas maneras. No olvide el significado de la palabra disciplina, simplemente significa la capacidad de aprender, la disponibilidad para aprender, la receptividad para aprender. De ahí la palabra discípulo. Discípulo significa alguien que está dispuesto a abandonar sus viejos prejuicios, a dejar su mente a un lado y mirar el asunto sin ningún prejuicio, sin ningún concepto a priori. Y Dhamma también significa la verdad última. Cuando la mente desaparece, cuando el ego desaparece, ¿qué queda entonces? Ciertamente queda algo, pero no puede llamarse algo, por eso Buda lo llama nada. Pero déjame recordarte, de lo contrario lo malinterpretarás. Cada vez que usa la palabra nada quiere decir nada. Divide la palabra en dos, no lo use como una sola palabra. Coloque un guión entre no y cosa, entonces sabrá exactamente el significado de nada. La ley última no es una cosa. No es un objeto que puedas observar. Es tu interioridad, es subjetividad. Buda habría estado totalmente de acuerdo con el pensador danés Søren Kierkegaard. Dice, la verdad es subjetividad. Esa es la diferencia entre hecho y verdad. Un hecho es una cosa objetiva. La ciencia continúa buscando más y más hechos, y la ciencia nunca llegará a la verdad, no puede por la definición misma de la palabra. La verdad es la interioridad del científico, pero nunca la mira. Sigue observando otras cosas. Nunca se vuelve consciente de su propio ser. Ese es el último significado de Dhamma. Tu interioridad, tu subjetividad, tu verdad. Una cosa muy significativa, deja que se hunda profundamente en tu corazón. La verdad nunca es una teoría, una hipótesis, siempre es una experiencia. Por lo tanto, mi verdad no puede ser tu verdad.
Mi verdad es ineludiblemente mi verdad, seguirá siendo mi verdad, no puede ser la tuya. No podemos compartirlo. La verdad es incompartible, intransferible, incomunicable, inexpresable. Puedo explicarte cómo lo he logrado, pero no puedo decir qué es. El cómo es explicable, pero no el por qué. Se puede mostrar la disciplina, pero no la meta. Cada uno tiene que llegar a ella a su manera. Cada uno tiene que llegar a ello en su propio ser interior. En absoluta soledad se revela. Y la segunda palabra es pada. Pada también tiene muchos significados. Uno, el significado más fundamental, es camino. La religión tiene dos dimensiones, la dimensión del qué y la dimensión del cómo. No se puede hablar del qué, es imposible. Pero se puede hablar del cómo, el cómo se puede compartir. Ese es el significado de camino. Puedo indicarte el camino, puedo mostrarte cómo he viajado, cómo llegué a los picos iluminados por el sol. Puedo contarles sobre toda su geografía, toda su topografía. Puedo darte un mapa de contorno, pero no puedo decirte cómo se siente estar en el pico iluminado por el sol. Es como si pudieras preguntarle a Edmund Hillary Tenzing cómo llegaron al pico más alto del Himalaya, Gauri Shankar. Ellos te pueden dar todo el mapa de cómo llegaron. Pero si les preguntas qué sintieron cuando llegaron, solo pueden encogerse de hombros. Esa libertad que debieron conocer es indecible, la belleza, la bendición, el vasto cielo, la altura y las nubes de colores, el sol y el aire no contaminado, y la nieve virgen sobre la que nadie había viajado antes. Todo eso es imposible de transmitir. Uno tiene que llegar a esos picos iluminados por el sol para saberlo. Pada significa camino, pada también significa paso, pie, fundamento. Todos estos significados son significativos. Tienes que moverte de donde estás. Tienes que convertirte en un gran proceso, un crecimiento. Las personas se han convertido en estanques estancados, tienen que convertirse en ríos, porque solo los ríos llegan al océano. Y también significa fundamento, porque es la verdad fundamental de la vida. Sin Dhamma, sin relacionarse de alguna manera con la verdad última, su vida no tiene fundamento, significado, no puede tener ninguna gloria. Será un ejercicio de total inutilidad. Si no estás conectado con el total, no puedes tener ningún significado propio. Seguirás siendo un madero a la deriva, a merced de los vientos, sin saber a dónde vas y sin saber quién eres. La búsqueda de la verdad, la búsqueda apasionada de la verdad, crea el puente, te da una base. Estos sutras que se compilan como el Dhammapada no deben entenderse intelectualmente sino existencialmente. Vuélvanse como esponjas. Déjenlo remojar, déjenlo hundirse en ustedes. No se quede sentado juzgando, de lo contrario, perderá al Buda. No te quedes sentado charlando constantemente en tu mente sobre si está bien o mal, perderás el punto. No te preocupes si está bien o mal. Lo primero, lo más importante, es comprender qué es lo que Buda está diciendo, lo que Buda está tratando de decir. No hay necesidad de juzgar ahora. La primera necesidad básica es entender exactamente lo que quiere decir. Y la belleza de esto es que si entiendes exactamente lo que significa, te convencerás de su verdad, sabrás su verdad. La verdad tiene sus propias formas de convencer a la gente, no necesita otras pruebas. La verdad nunca discute, es una canción, no un silogismo. Los sutras, somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos, construimos el mundo. Se te ha dicho una y otra vez que los místicos orientales creen que el mundo es ilusorio. Es cierto, no solo creen que el mundo es falso, ilusorio, maya, sino que saben que es maya, es una ilusión, un sueño. Pero cuando usan la palabra samsara, el mundo, no se refieren al mundo objetivo que investiga la ciencia, no, en absoluto. No se refieren al mundo de los árboles y las montañas y los ríos, no, en absoluto. Significan el mundo que creas, giras y tejes dentro de tu mente, la rueda de la mente que sigue moviéndose y girando. Samsara no tiene nada que ver con el mundo exterior. Hay tres cosas para recordar. Uno es el mundo exterior, el mundo objetivo. Buda nunca dirá nada al respecto porque eso no es asunto suyo, él no es un Albert Einstein. Luego hay un segundo mundo,
el mundo de la mente, el mundo que investigan los psicoanalistas, los psiquiatras, los psicólogos. Buda tendrá algunas cosas que decir al respecto, no muchas, solo unas pocas de hecho, una, que es ilusorio, que no tiene verdad, ni objetiva ni subjetiva, que está en el medio. El primer mundo es el mundo objetivo, que investiga la ciencia. El segundo mundo es el mundo de la mente, que investiga el psicólogo. Y el tercer mundo es tu subjetividad, tu interioridad, tu ser interior. La indicación de Buda es hacia el núcleo más interior de tu ser. Pero estás demasiado involucrado con la mente. A menos que te ayude a liberarte de la mente, nunca conocerás el tercero, el mundo real, tu sustancia interior. Por lo tanto, comienza con la afirmación: somos lo que pensamos. Eso es lo que todo el mundo es, su mente. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Imagínese por un solo momento que todos los pensamientos han cesado. Entonces, ¿quién es usted? Si todos los pensamientos cesan por un solo momento, entonces, ¿quién eres tú? No llegará ninguna respuesta. No puedes decir, soy católico, soy protestante, soy hindú, soy mahometano, no puedes decir eso. Todos los pensamientos han cesado. Así que el Corán ha desaparecido, la Biblia, el Gita. Todas las palabras han cesado. Ni siquiera puedes pronunciar tu nombre. Todo el idioma ha desaparecido, por lo que no puedes decir a qué país perteneces, a qué raza. Cuando los pensamientos cesan, ¿quién eres? Un vacío absoluto, la nada, la no-cosidad. Es por esto que Buda ha usado una palabra extraña: nadie ha hecho tal cosa antes, o desde entonces. Los místicos siempre han usado la palabra yo para el núcleo más interior de tu ser. Buda usa la palabra no yo. Y estoy perfectamente de acuerdo con él, es mucho más preciso, más cercano a la verdad. Para usar la palabra yo, incluso si usa la palabra yo con una S mayúscula, no hace mucha diferencia. Continúa dándote el sentido del ego, y con una S mayúscula puede darte un ego aún más grande. Buda no usa las palabras atma, yo, ata. Él usa exactamente la palabra opuesta, no yo, anatma, anata. Él dice que cuando la mente cesa, no queda el yo. Te has vuelto universal, has desbordado los límites del ego, eres un espacio puro, no contaminado por nada. Eres solo un espejo que no refleja nada. Somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos, construimos el mundo. Si realmente quieres saber quién eres en realidad, tendrás que aprender a dejar de ser una mente, a dejar de pensar. De eso se trata la meditación. La meditación significa salir de la mente, abandonar la mente y moverse en el espacio llamado no mente. Y en la no mente conocerás la verdad última, el Dhamma. Y pasar de la mente a la no mente es el paso, Pada. Y este es todo el secreto del Dhammapada. Hablar o actuar con una mente impura y el problema te seguirá, como la rueda sigue al buey que tira el carro. Cada vez que Buda usa la frase mente impura puedes malinterpretarlo. Por mente impura quiere decir mente, porque toda mente es impura. La mente como tal es impura, y ninguna mente es pura. Pureza significa no mente, impureza significa mente. Habla o actúa con una mente impura, habla o actúa con la mente, y los problemas te seguirán. La miseria es un subproducto, la sombra de la mente ilusoria. La miseria es una pesadilla. Sufres solo porque estás dormido. Y no hay forma de escapar mientras estás dormido. A menos que te despiertes, la pesadilla persistirá. Puede cambiar de forma, puede tener millones de formas, pero persistirá. La miseria es la sombra de la mente. Mente significa sueño, mente significa inconsciencia, mente significa inconsciencia. Mente significa no saber quién eres y seguir fingiendo que lo sabes. La mente significa no saber a dónde vas y seguir fingiendo que conoces la meta, que sabes para qué está destinada la vida, no saber nada sobre la vida y seguir creyendo que lo sabes. Esta mente traerá miseria tan ciertamente como la rueda sigue al buey que lleva el carro. Somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos, construimos el mundo. Habla o actúa con una mente pura y la felicidad te seguirá como tu sombra, inmejorable. De nuevo, recuerda, cuando Buda dice mente pura quiere decir no mente.
Es muy difícil traducir a un hombre como Buda. Es un trabajo casi imposible, porque un hombre como Buda usa el lenguaje a su manera, crea su propio lenguaje. No puede usar el lenguaje ordinario con significados ordinarios, porque tiene algo extraordinario que transmitir. Las palabras ordinarias carecen por completo de significado en referencia a la experiencia de un Buda. Pero usted debe entender el problema. El problema es que no puede usar un lenguaje absolutamente nuevo, nadie lo entenderá. Se verá como un galimatías. Así es como surgió la palabra galimatías. Viene de un sufí, su nombre era Jabar. Inventó un nuevo idioma. Nadie fue capaz de encontrarle pies o cabeza. ¿Cómo se puede entender un idioma absolutamente nuevo? Parecía un loco, diciendo tonterías, tonterías. Así es como sucede. Si escuchas a un chino y no entiendes chino, es una completa tontería. Alguien le preguntaba a un hombre que había ido a China, ¿cómo encuentran nombres tan extraños para las personas? Chin, Chun, Chang. El hombre dijo, tienen una manera. Juntan todas las cucharas que hay en la casa y las tiran hacia arriba, y cuando esas cucharas se caen. Chin, Chun, Chang. O el sonido que hagan, así es como llaman a niño. Pero lo mismo ocurre, si un chino escucha inglés piensa, ¡qué tontería! Si ese es el caso de los idiomas que usan millones de personas, ¿cuál será el caso de un Buda si inventa un idioma original? Solo él lo entenderá y nadie más. Jabar hizo eso, debe haber sido un hombre muy valiente. La gente pensó que estaba loco. La palabra inglesa galimatías proviene de Jabar. Nadie sabe lo que estaba diciendo. Nadie ha intentado coleccionarlo. ¿Cómo coleccionarlo? No había alfabeto. Y lo que decía no tenía ningún sentido, así que no sabemos qué tesoros nos hemos perdido. El problema para Buda es que, o tiene que usar tu lenguaje como tú lo usas, entonces no puede transmitir su experiencia en absoluto, o tiene que inventar un nuevo lenguaje que nadie entenderá. Así que todos los grandes maestros tienen que estar muy en el medio. Usarán tu lenguaje, pero darán a tus palabras su color, su sabor. Las botellas serán tuyas, el vino será de ellos. Y pensando que porque las botellas son tuyas el vino también es tuyo, las llevarás durante siglos. Y existe la posibilidad de que, pensando que es tu vino porque la botella es tuya, a veces puedes beber de ella, puedes emborracharte. Por eso es muy difícil de traducir. Buda usó un lenguaje que entendían las personas que lo rodeaban, pero dio giros y vueltas a las palabras de una manera tan sutil que incluso las personas que conocían el idioma no se alertaron, no se sorprendieron. Pensaron que estaban escuchando su propio idioma. Buda usa las palabras mente pura para no mente, porque si dices no mente, inmediatamente se vuelve imposible de entender. Pero si dices mente pura, entonces es posible cierta comunicación. Lentamente, te convencerá de que la mente pura significa no mente. Pero eso llevará tiempo, muy lentamente tienes que ser atrapado y atrapado en una experiencia totalmente nueva. Pero recuerda siempre, mente pura significa no mente, impura significa mente. Poniendo estos adjetivos, impuro y puro, se está comprometiendo contigo para que no te alertes demasiado pronto y escapes. Hay que dejarse seducir, seducir. Todos los grandes maestros son seductores, ese es su arte. Te seducen de tal manera que poco a poco estás listo para beber cualquier cosa, lo que sea que te den. Primero te suministran agua ordinaria, luego, lentamente, lentamente, hay que mezclar vino en ella. Entonces hay que sacar agua. Y un día estás completamente borracho. Pero tiene que ser un proceso muy lento. A medida que profundices en los sutras, lo comprenderás. Mente impura significa mente, mente pura significa no mente. Y la felicidad te seguirá tanto si tienes una mente pura como si no tienes mente. La felicidad te seguirá como tu sombra, inconmovible. La miseria es un subproducto, al igual que la dicha. La miseria es un subproducto de estar dormido, la dicha es un subproducto de estar despierto. Por lo tanto, no puedes buscar y buscar la felicidad directamente, y aquellos que buscan y buscan la felicidad directamente están condenados al fracaso, condenados al fracaso. La dicha solo puede ser alcanzada por aquellos que no la buscan directamente, por el contrario, buscan la conciencia.
y cuando llega a la conciencia, la dicha llega por sí sola, como tu sombra, inquebrantable. Mira cómo me abusaba y me golpeaba, cómo me botaba y me robaba. Vive con tales pensamientos y vive con odio. Mira cómo me abusaba y me golpeaba, cómo me botaba y me robaba. Abandona tales pensamientos y vive en amor. Algo de profunda importancia. El odio existe con el pasado y el futuro. El amor no necesita pasado ni futuro. El amor existe en el presente. El odio tiene una referencia en el pasado. Alguien abusó de ti ayer y lo llevas como una herida, una resaca. O tienes miedo de que alguien vaya a abusar de ti mañana. Un miedo, una sombra del miedo. Y ya te estás preparando para enfrentarlo. El odio existe en el pasado y en el futuro. No puedes odiar en el presente, inténtalo y serás completamente impotente. Pruébalo hoy. Siéntate en silencio y odia a alguien en el presente, sin referencia al pasado o al futuro. No puedes hacerlo. No se puede hacer en la naturaleza misma de las cosas, es imposible. El odio solo puede existir si recuerdas el pasado. Este hombre te hizo algo ayer, entonces el odio es posible. O este hombre va a hacer algo mañana, entonces también es posible el odio. Pero si no tienes ninguna referencia al pasado o al futuro, este hombre no te ha hecho nada y no te va a hacer nada, este hombre simplemente está sentado allí, ¿cómo puedes odiar? Pero puedes amar. El amor no necesita referencias, esa es la belleza del amor y la libertad del amor. El odio es una esclavitud. El odio es encarcelamiento, impuesto por ti mismo. Y el odio engendra odio, el odio provoca odio. Si odias a alguien, estás creando odio en el corazón de esa persona hacia ti mismo. Y el mundo entero existe en el odio, en la destructividad, en la violencia, en los celos, en la competitividad. Las personas están en la garganta de los demás, ya sea en la realidad, en la actualidad, en la acción, o al menos en sus mentes, en sus pensamientos, todo el mundo está asesinando, matando. Por eso hemos creado un infierno de esta hermosa tierra, que podría haberse convertido en un paraíso. Ama, y la tierra vuelve a ser un paraíso. Y la inmensa belleza del amor es que no tiene referencia. El amor viene de ti sin razón alguna. Es tu gozo derramado, es tu compartir de tu corazón. Es compartir el canto de tu ser. Y compartir es tan alegre, por eso uno comparte. Compartir por compartir, por ningún otro motivo. Pero el amor que has conocido en el pasado no es el amor del que habla Buda o del que estoy hablando. Tu amor no es más que la otra cara del odio. Por lo tanto, tu amor tiene referencia. Alguien ha sido hermoso contigo ayer, tan bueno que sientes un gran amor por él. Esto no es amor, este es el otro lado del odio, la referencia lo prueba. O alguien va a ser amable contigo mañana. La forma en que te sonrió, la forma en que te habló, la forma en que te invitó a su casa mañana, va a ser cariñoso contigo. Y surge un gran amor. Este no es el amor del que hablan los budas. Esto es odio disfrazado de amor, por eso tu amor puede convertirse en odio en cualquier momento. Rasca un poco a una persona y el amor desaparece y surge el odio. Ni siquiera es superficial. Incluso los llamados grandes amantes están continuamente peleando, continuamente en la garganta del otro, regañando, destructivamente. Y la gente piensa que esto es amor. Puedes preguntarle a Asta y a Villana. Están tan enamorados que Asta tiene un ojo morado casi todos los días. Gran pelea. Pero cuando se desarrolla una gran pelea, la gente piensa que algo está pasando. Cuando no pasa nada, ni peleas, la gente se siente vacía. Es mejor estar luchando que estar vacío, esa es la idea de millones de personas en el mundo. Al menos la pelea te mantiene involucrado, al menos la pelea te mantiene involucrado y la pelea te hace importante. La vida parece tener algún significado, un significado feo, pero al menos algún significado. Tu amor no es realmente amor, es todo lo contrario. Es el odio disfrazado de amor, camuflado de amor, desfilando como amor. El verdadero amor no tiene referencia. No piensa en los ayeres, no piensa en los mañanas. El verdadero amor es un brote espontáneo de alegría. En ti. Y compartirlo. Y derramarlo. Sin otra razón, sin otro motivo, que el simple gozo de compartirlo.
Los pájaros cantando en la mañana, este cuco llamando desde la distancia. Sin razón. El corazón está tan lleno de alegría que brota una canción. Cuando estoy hablando de amor, estoy hablando de tal amor. Recuérdalo. Y si puedes entrar en la dimensión de este amor, estarás en el paraíso inmediatamente. Y comenzarás a crear un paraíso en la tierra. El amor crea amor al igual que el odio crea odio. En este mundo, odio nunca a un odio disipado. Solo el amor disipa el odio. Esta es la ley, antigua e inagotable. Ah, estamos Anantano. Esta es la ley, eterna, antigua e inagotable. ¿Qué es la ley? Que el odio nunca disipa el odio, la oscuridad no puede disipar la oscuridad, que solo el amor disipa el odio. Solo la luz puede disipar la oscuridad. El amor es luz, la luz de tu ser, y el odio es la oscuridad de tu ser. Si estás oscuro por dentro, continúas arrojando odio a tu alrededor. Si eres luz por dentro, luminoso, entonces sigues irradiando luz a tu alrededor. Un sannyasin tiene que ser un amor radiante, una luz radiante. Ah, estamos Anantano. Buda repite esto una y otra vez. Esta es la ley eterna. ¿Qué es la ley eterna? Solo el amor disipa el odio, solo la luz disipa la oscuridad. ¿Por qué? Porque la oscuridad en sí misma es solo un estado negativo, no tiene existencia positiva propia. No existe realmente, ¿cómo puedes disiparlo? No se puede hacer nada directamente a la oscuridad. Si quieres hacer algo con la oscuridad, tendrás que hacer algo con la luz. Trae la luz y la oscuridad desaparece, saca la luz y la oscuridad entra. Pero no puedes traer la oscuridad dentro o fuera directamente, no puedes hacer nada con la oscuridad. Recuerda, tampoco puedes hacer nada con el odio. Y esa es la diferencia entre los maestros morales y los místicos religiosos. Los maestros morales siguen proponiendo la ley falsa. Continúan proponiendo, lucha con la oscuridad, lucha con el odio, lucha con la ira, lucha con el sexo, lucha con esto, lucha con aquello. Todo su enfoque es lucha contra lo negativo, mientras que el verdadero maestro te enseña la ley positiva. Ah, estamos Anantano, la ley eterna, no luches contra la oscuridad. Y el odio es oscuridad, y el sexo es oscuridad, y los celos son oscuridad, y la codicia es oscuridad y la ira es oscuridad. Trae la luz. ¿Cómo se introduce la luz? Vuélvete silencioso, y reflexivo, consciente, alerta, consciente, despierto. Así es como se introduce la luz. Y en el momento en que estés alerta, consciente, el odio no se encontrará. Trata de odiar a alguien con conciencia. Estos son experimentos para hacer, no solo palabras para entender, experimentos para hacer. Por eso digo que no intentéis comprender solo intelectualmente. Convertíos en experimentadores existenciales. Intenta odiar a alguien conscientemente y te resultará imposible. O la conciencia desaparece, entonces puedes odiar o si estás consciente, el odio desaparece. No pueden existir juntos. No hay coexistencia posible. La luz y la oscuridad no pueden existir juntas, porque la oscuridad no es más que la ausencia de luz. Los verdaderos maestros os enseñan a llegar a Dios, nunca dicen renunciar al mundo. La renuncia es negativa. No te dicen que escapes del mundo, te enseñan a escapar hacia Dios. Te enseñan a alcanzar la verdad, no a luchar con mentiras. Y las mentiras son millones. Si continúas luchando, te costará millones de vidas, y aún así no se logrará nada. Y la verdad es una, por lo tanto, la verdad puede alcanzarse instantáneamente, en este mismo momento es posible. Tú también fallecerás. Sabiendo esto, ¿cómo puedes pelear? La vida es tan corta, tan momentánea, y la estás desperdiciando en peleas. Usa toda la energía para la meditación, es la misma energía. Puedes luchar con él o puedes convertirte en una luz a través de él. ¿Con qué facilidad el viento vuelca un árbol frágil? Busca la felicidad en los sentidos, disfruta de la comida y del sueño, y tú también serás desarraigado. Buda dice, recuerda, si dependes de los sentidos seguirás siendo muy frágil, porque los sentidos no pueden darte fuerza. No pueden darte fuerza porque no pueden darte una base constante. Están en constante cambio, todo está cambiando. ¿Dónde puedes tener un refugio? ¿Dónde se puede hacer una base? En un momento esta mujer se ve hermosa y en otro momento otra mujer.
Si solo decides por los sentidos, serás un torbellino constante. No puedes decidir porque los sentidos van cambiando sus opiniones. En un momento algo parece tan increíble, y en otro momento es simplemente feo, insoportable. Y dependemos de estos sentidos. Buda dice, no dependas de los sentidos, depende de la conciencia. La conciencia es algo escondido detrás de los sentidos. No es el ojo el que ve. Si vas al oftalmólogo te dirá que es el ojo el que ve, pero eso no es cierto. El ojo es solo un mecanismo a través del cual otra persona ve. El ojo es solo una ventana, la ventana no puede ver. Cuando te paras en la ventana, puedes mirar hacia afuera. Alguien que pase por la calle puede pensar, la ventana me está viendo. El ojo es solo una ventana, una abertura. ¿Quién está detrás del ojo? ¿El oído no oye? ¿Quién está detrás del oído que oye? ¿Quién es el que siente? Sigue buscando eso y encontrarás algún fundamento, de lo contrario, tu vida será solo una hoja seca en el viento. El viento no puede volcar una montaña. La tentación no puede tocar al hombre despierto, fuerte y humilde, que se domina a sí mismo y cuida la ley. La meditación te hará despertar, fuerte y humilde. La meditación te hará despertar porque te dará la primera experiencia de ti mismo. No eres el cuerpo, no eres la mente, eres la conciencia pura que presencia. Y cuando se toca esta conciencia testigo, ocurre un gran despertar, como si una serpiente estuviera enrollada y de repente se desenrollara, como si alguien estuviera dormido y hubiera sido sacudido y despertado. De repente un gran despertar interior. Por primera vez sientes que eres. Por primera vez sientes la verdad de tu ser. Y ciertamente te hace fuerte, ya no eres frágil, no como un árbol frágil que cualquier viento puede derribar. Ahora te conviertes en una montaña. Ahora tienes un cimiento, ahora estás arraigado, ningún viento puede derribar una montaña. Te vuelves despierto, te vuelves fuerte y aún así te vuelves humilde. Esta fuerza no trae ningún ego en ti. Te vuelves humilde porque te das cuenta de que la misma alma testigo existe en todos, incluso en los animales, pájaros, plantas, rocas. Estas son solo formas diferentes de dormir. Alguien duerme sobre el lado derecho, alguien duerme sobre el lado izquierdo y alguien duerme sobre la espalda. Estas son solo formas diferentes de dormir. Una roca tiene su propia forma de dormir, un árbol una forma diferente de dormir, un pájaro todavía una forma diferente, pero solo diferencias en las formas y métodos de dormir. De lo contrario, en el fondo, en el centro de cada ser, se encuentra el mismo testimonio, el mismo Dios. Eso te hace humilde. Incluso antes de una roca sabes que no eres nadie especial, porque toda la existencia está hecha del mismo material llamado conciencia. Y si estás despierto, fuerte y humilde, esto te da un dominio sobre ti mismo. Si los pensamientos del hombre son lodos, si es imprudente y lleno de engaño, ¿cómo vestirá la túnica amarilla? Buda eligió para sus sannyasins la túnica amarilla, tal como yo elegí la naranja. Esa es la diferencia entre mi enfoque y el enfoque de Buda. El amarillo representa la muerte, la hoja amarilla. El amarillo representa el sol poniente, la tarde. Buda enfatizó demasiado la muerte, esa es una forma. Si enfatizas demasiado la muerte, ayuda. Las personas se vuelven cada vez más conscientes de la vida en contraste con la muerte. Y cuando enfatizas la muerte una y otra vez, ayudas a la gente a despertar. Tienen que estar despiertos porque la muerte se acerca. Cada vez que Buda iniciaba a un nuevo sannyasin, le decía, ve al cementerio, quédate ahí y sigue observando. Verás funerarias, cadáveres transportados, quemados. Seguir mirando. Y sigue recordando que esto también te va a pasar a ti. 3 meses de meditación sobre la muerte, luego regresa. Ese fue el comienzo de sannyas. Solo hay 2 formas posibles. Una es, enfatizar la muerte, el otro es, enfatizar la vida. Porque estas son las 2 únicas cosas que existen, la vida y la muerte. Buda eligió la muerte como símbolo, de ahí la túnica amarilla. El naranja representa la vida, es el color de la sangre. Representa el sol de la mañana, el amanecer temprano, el cielo del este se vuelve rojo. Mi énfasis está en la vida. Pero el propósito es el mismo. Quiero que estés tan apasionadamente enamorado de la vida, que tu misma pasión por la vida te haga consciente, tu misma intensidad para vivirla te despierte.
Y la muerte está en el futuro, y la vida es ahora, así que si piensas en la muerte, estarás pensando en el futuro. Si piensas en la muerte será una inferencia. Verás morir a alguien más, nunca te verás morir a ti mismo. Puedes imaginar, puedes inferir, puedes pensar, pero esto será un pensamiento. La vida no necesita ser pensada, puede ser vivida. Puede ayudarte a estar sin sentido más que la muerte. Por lo tanto, mi elección es mucho mejor que la elección de Buda, porque la vida es ahora mismo, no necesitas ir a un cementerio. Todo lo que necesitas es estar alerta y la vida está en todas partes. En las flores, en los pájaros, en las personas que te rodean, los niños riendo. Y en ti. Y ahora mismo. No necesitas pensar en ello, no necesitas inferirlo. Puedes simplemente cerrar los ojos y sentirlo, puedes sentir el cosquilleo, puedes sentir el latido. Pero se pueden usar ambos métodos. Se puede usar la muerte para que te conviertas en un meditador, o se puede usar la vida. Mi elección es la vida. Y enfatizo y repito que mi elección es mucho mejor que la de Buda. La elección de Buda de la muerte como símbolo ayudó a que todo este país se volviera muerto, aburrido, insípido. Mi elección de la vida como símbolo puede revivir este país, no solo este país, sino el mundo entero, porque no solo Buda ha elegido la muerte como símbolo, el cristianismo también ha elegido la muerte como símbolo, la cruz. Entonces, las dos religiones más grandes del mundo, el cristianismo y el budismo, están orientadas hacia la muerte. Y debido a estas dos religiones, y su impacto ha sido el más grande. El cristianismo ha transformado todo Occidente y el budismo ha transformado todo Oriente. Jesús y Buda han sido los dos grandes maestros, pero la elección de la muerte como símbolo ha sido peligrosa, ha sido una calamidad. Elijo la vida. Quisiera que toda esta tierra estuviera llena de vida, más y más vida, vida palpitante. Pero lo que dice Buda sobre su túnica amarilla, yo también lo diría sobre mi túnica naranja. Él dice, si los pensamientos del hombre son lodos, si es imprudente y lleno de engaño, ¿cómo vestirá la túnica amarilla? Quien es dueño de su propia naturaleza, brillante, clara y verdadera, puede vestir la túnica naranja. Lo que dice sobre la túnica amarilla, lo digo sobre la túnica naranja. ¿Quién es brillante, claro y verdadero, puede vestir la túnica naranja? Ahí estamos, Anantano.